Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos una vez más a una de nuestras sesiones de tareas y actividades en clases virtuales sobre la asignatura de robótica para sexto grado. Bueno, la semana pasada estuvimos trabajando con algunos conceptos que eran muy importantes, que habíamos retomado incluso de las clases anteriores que tuvimos, y ahora es momento para poder seguir avanzando con estas actividades y no quedarnos y poder abarcar un poco de los contenidos que teníamos que realizar. Como principal actividad, lo que vamos a hacer es, pueden ver ustedes aquí que corresponde a esta semana, que es la del 4 de mayo al 8. En esta semana lo que vamos a alcanzar a lograr ver van a ser, por ejemplo, si ustedes observan en su pantalla, son tres tipos de actividades. No son muy complejas, son actividades muy sencillas. Recuerden que no es necesario saturarnos tanto en las actividades, simplemente ir directo a lo que se pregunta y poder realizar, digamos, un análisis acerca de lo que estamos haciendo, de lo que estamos escribiendo en el cuaderno. Como primer punto, si ustedes observan aquí en la pantalla, se van a dar cuenta de que nos piden que observemos el video. Aquí está la URL. Acuérdense que esta URL le pueden dar clic nada más con solo observar el PDF que yo les voy a mandar en el grupo. Y van ustedes a resolver o a responder, más bien, las tres preguntas o tres incisos que vienen aquí. En la primera, donde dice qué opinas acerca de que existen empresas como la del video que se dedican a crear o reproducir animales robóticos. Si vemos el video, que es esta URL de acá, van a ver ustedes cómo la empresa Festo, que es una empresa que se dedica a crear dispositivos hidráulicos y neumáticos, diseña este tipo de robots. Vean ustedes, un murciélago. Todas las capacidades y mecanismos, vean, diseñados, son robots prácticamente. Y realizan el mismo movimiento, la misma textura, el mismo diseño de ingeniería para darles vida. Bueno, van ustedes a analizar todo este video y van a sacar entonces las tres preguntas que tienen aquí, anotarlas en su cuaderno y poderlas resolver, ¿no? Aquí ven ustedes qué opinan acerca de que existen empresas como la del video que se dedican a crear o reproducir animales robóticos. ¿Crees que tengan algún fin? ¿Y para qué utilizarías los animales robóticos? En el caso de ustedes, ¿para qué utilizarían el diseño de, por ejemplo, un canguro, una araña, una serpiente? ¿Qué uso le darían ustedes? Esa sería nuestra primera actividad. La segunda actividad sería investigar y escribir en el cuaderno cuáles son las tres leyes de la robótica de Isaac Asimov. Aquí tengo yo una URL. Esta URL se las voy a pegar aquí para que vean ustedes. Vamos a facilitar un poco el trabajo. Vamos a poner acá. Y van ustedes a investigar sobre esta página. Si gustan, la pueden leer este artículo. Y aquí de manera resumida lo tenemos, digamos, escrito. A mí me gustaría que las leyeran y a través de esa lectura puedan ustedes analizar realmente si estas leyes son convenientes, no son convenientes, ven ustedes algún problema, porque esto viene de acuerdo a un libro que escribió este señor que se aparece acá. El libro se llama Yo Robot, y a través de esa investigación o de lo que él hizo fue que dedujo estas tres leyes, ¿no? Entonces vamos a analizar nosotros eso, si es conveniente, no es conveniente, cómo lo ven ustedes de acuerdo a lo que está ocurriendo hoy en día. Y como tercera actividad es investigar y escribir en el cuaderno qué es un sensor. ¿Sale? Van a ustedes a realizar esta pequeña investigación, qué es un sensor, y lo van a anotar en su cuaderno. No puede ser, digamos, un trabajo muy abundante, muy extenso. Van ustedes simple y sencillamente a resumirlo, ya sea en un párrafo, en cuatro líneas, cinco líneas de su cuaderno, y van a definir lo que es un sensor. Es importante que ustedes lo lean para tener idea acerca de lo que estamos haciendo. Estas actividades se tienen que entregar el día 11 de mayo, ¿sale? El 11 de mayo, el día lunes. Entonces, a más tardar esta fecha, deberían de estármelas enviando, ya sea por vía WhatsApp a este número que está aquí o al correo que tenemos acá. Eso es todo, chicos. Nos vemos en la siguiente semana.